Hay imágenes que ustedes mismos se han encargado de difundir, donde nosotros estamos tratando, nosotros estamos al lado de Meneses, los jugadores de ellos no están casi al lado de Meneses. Hay un jugador sí que hace un gesto malo, y eso tampoco lo han dicho ustedes. Hay un jugador que está con un balón en la mano y está con el dedo del medio levantando el balón hacia nuestra gente. Ustedes tampoco lo han dicho. Ustedes tampoco han dicho que Fernando Meneses se iba a levantar y le impidieron levantarse. Ustedes tampoco le han preguntado a Fernando Meneses si Fernando Meneses quería volver a jugar. Y Fernando Meneses quería volver a jugar, quería entrar a la cancha otra vez. Todas esas cosas nos han dicho. Se ha dicho todo en contra de nuestro club y todo en contra de nuestros jugadores. Pero tampoco ustedes se dieron cuenta cuando Oces viene a conversar con no sé si era René Rosa el que estaba al lado, había un solo jugador y era de Católica. Y después el técnico más otro jugador, que no voy a dar los nombres porque la verdad no tiene caso, ya esto ya es pasado, yo estoy hablando con el diario el lunes. Y lo primero que hacen es decir, vámonos. No sé qué podemos pensar nosotros eso. ¿Quién quería jugar el partido, nosotros o ellos? Yo creo que es lamentable toda la situación, pero entendible también, entendible. Porque... ¿Se pierde el título? ¿La reacción de Johnny Herrera en ese momento? Bueno, ¿alguno de ustedes jugó alguna vez a la pelota o no? ¿Jugó? ¿Amateur o profesional? Hasta amateur duele, ¿no? Hasta amateur duele cuando uno se siente perjudicado. Cuando uno va a una cancha de fútbol es lo mismo. Este tipo de partido, muchachos, y se los digo con autoridad porque jugué 20 años y jugué con estadio con 100.000 personas y nos, cuando uno se siente, no voy a ocupar la palabra que iba a decir, pero cuando uno se siente perjudicado, actúa a veces, el ser humano no dimensiona a veces las reacciones. Yo no comparto ninguna de las reacciones de Johnny, no las comparto, pero las entiendo y las defiendo. Porque el que jugó fútbol sabe que es así. Y no comparto todos los comentarios de los exfutbolistas, que ahora son comentaristas, lamentablemente. No los comparto tampoco, porque ellos lo jugaron. Entonces, todo este tipo de cosas se prestó para esto. Se prestó para que todos ustedes tuvieran trabajo por mucho tiempo y especulen por mucho tiempo. Porque el fútbol, nuestro fútbol, no tenemos comentaristas deportivos ya. Hay pocos. Ahora es mucho más farándula ahora que fútbol. Porque nos metimos, les digo, hasta el del tiempo estaba hablando de fútbol. Cuando ni le atina, hoy día es 27 grados, ¿dónde están los 27 grados? ¿Por qué no expulsaste a Martín? ¿Perdón? ¿Por qué no expulsaste a Martín? El partido ya pasó, amigo, yo no vengo a aclarar otra cosa. No, pero es un tema, a ver.